Ustedes saben, esta ha sido una semana también clave en distintas reivindicaciones, como la del Estado Islámico con este ataque en Alemania que dejó la lamentable cifra de 3 muertos. Bueno, comenzamos con esta información por lo que sucedió justamente en las últimas horas del sábado y primeras de este domingo ya allí en Alemania, y nos vamos a lo que tiene que ver con esta noticia, fundamentalmente por el impacto que genera en este país la reivindicación del grupo islámico y lo que vamos a compartir a continuación, que son las últimas novedades del caso. El Estado Islámico asumió la autoría del ataque con cuchillo que tuvo lugar el viernes en la ciudad alemana de Solingen, durante una festividad local. Al menos 3 personas fueron asesinadas y otras 8 resultaron heridas. La policía continúa las investigaciones y detuvo este sábado a un adolescente de 15 años que habría estado vinculado al ataque. También informó de la puesta en marcha de diversas medidas policiales, incluidos registros en varios lugares, sin dar más detalles al respecto. La agresión se produjo cuando miles de personas se hallaban congregadas frente a un escenario con motivo de la inauguración de las fiestas de la ciudad.